Ministerio del Interior. Yo considero que ha sido un operativo muy, muy provechoso, en la cual hemos participado el Ministerio a través de la Dirección de Control de Orden Público, la Intendencia de Policía, la Comisaría Nacional Cantón Manta, ARSA, Migración. Es decir, hemos estado involucrados varios estamentos en lugares donde son considerados, donde nos ha llegado la información que son zonas conflictivas. Hemos puesto orden y yo lo considero el operativo que ha sido provechoso. Hemos realizado 5 clausuras. Entre ellas un cabaret que fue clausurado definitivamente por permitir el ingreso de indocumentados, ¿verdad? Considero que estos operativos deben seguir realizándose. Y esto la ciudadanía lo va a ver con buenos ojos, porque nosotros realizar estos operativos estábamos dándole seguridad a la ciudadanía. Teníamos previsto y hemos cumplido con la realización de operativos preventivos. Básicamente que cumplan la normativa existente, es decir, que tengan las adecuaciones necesarias, las observaciones que les hagan los organismos competentes de control para que efectúen los trabajos que sean necesarios dentro de los locales y que ellos signifiquen una adecuada prestación del servicio que ofrecen, con seguridad, con tranquilidad, que no se puedan presentar inconvenientes que puedan afectar a su integridad personal. Ministerio del Interior.